De la presidencia. Como bien decía el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por ello, para la cuarta transformación, la inclusión y el respeto a los derechos de todos los individuos son un pilar fundamental en nuestras acciones. Comprender el concepto de identidad es la base para entender el contexto, el dinamismo y las construcciones sociales que se viven en las últimas décadas. El término identidad es un concepto muy profundo, dentro del cual toma significado las características y cualidades propias de cada individuo, colectivo o nación. Y a partir de nuestra identidad, ¿cómo nos distinguimos entre personas? La identidad personal agrupa un conjunto de datos diferenciadores e individuales que nos identifican de forma personal, los cuales incluyen fotos, huellas digitales y hasta nuestros documentos oficiales, y en este sentido va esta iniciativa. Y abro aquí un paréntesis para referirme a la identidad de género, que cabe mencionar es diferente a la identidad sexual, pues da significado a los pensamientos y sentimientos de una persona, sin limitarse a las características biológicas, sin limitarse a un régimen etéreo normativo, pues la biología del ser humano no marca nuestro destino. Actualmente hemos escuchado hablar del término no binario, y el considerar un lenguaje no binario abre la oportunidad para avanzar hacia una inclusión visible y real, garantizando los derechos de cada ciudadano. Porque más que un movimiento, las personas no binarias son una expresión colectiva de individualidades postmodernas. Por lo anterior expuesto, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, ya que esta iniciativa tiene como objeto permitir la ratificación de documentos oficiales de una persona sin encasillar a una persona solo como hombre o mujer, pues el posicionamiento no binario parte de no cuestionar preferencias ni prácticas sexuales. Por años los grupos vulnerables y minoritarios han sido minimizados, sin tener una voz que hablar a favor de sus derechos. Hoy la tienen en este Congreso, a partir de varios compañeros y compañeras que han llegado, como Cuota Arcoíris, por ejemplo. El no reconocer en documentos oficiales todas las expresiones individuales de la manera en que nos concebimos es anular la personalidad y la identidad de estos grupos. Por ello, hoy los invito a que construyamos un México incluyente, un México para todas, para todos y sobre todo para todes. Un México que reconozca a cada uno de los habitantes. Es cuanto, señor presidente.